Entonces tenemos que están participando el Partido Liberal Constitucionalista PLC, estaría solo, el Partido Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional, con todo lo que ya leí, ¿verdad? El Partido Conservador, está solo, el Partido PIN, en las circunscripciones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 15 de la región autónoma del Atlántico Sur. Y en Arahán, en el norte, va en alianza con la Frente Sandinista en todas las circunscripciones. El partido PAMU, Partido de Movimiento de Unidad Costeña, representante legal, el Mayo de Córdoba, Tatún, va a participar solo. El partido Yatama va solo en las circunscripciones del sur, 1, 5, 8, 9, 10, 11 y 15. Y en el Caribe Norte, en las circunscripciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 15. Por lo general, estas circunscripciones pertenecen a lo que es Huapán, Bilwi y Prinzapolca, ¿verdad? En el resto estaría participando en alianza con el Frente Sandinista. El partido ALN, el partido APRE, la alianza PLI, que estaría integrada por el Partido Liberal Independiente y el Partido Acción Ciudadana, el partido PAL, que es un nuevo partido que se autorizó en el Atlántico, en el Caribe Sur, en la zona atlántica de Nicaragua. Este, recordemos que es el Partido Autónomo Liberal, es uno de los dos partidos nuevos que se autorizaron de cara a estas elecciones. Este tiene presencia únicamente en el Atlántico Sur. Y el partido Migatamarán, que es el movimiento que tiene presencia únicamente en el norte, cuyo representante legal es el señor Osorno Coleman, ¿no? Así es que estos son los 17 partidos que están participando, de los cuales 8 de ellos van en la Alianza Frente Sandinista, 2 van en la Alianza PRI, y los dos últimos partidos que leí, tanto el partido PAN como el partido Migatamarán, tienen que rifar sus casillas, la número 17 y la 18, porque el resto de las casillas están asignadas. Si bien es cierto, hay partidos que ya no tienen personalidad jurídica, desconocemos en este momento si hay algún recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual, pues, de acuerdo a la ley electoral, es permitido, por lo tanto no podríamos nosotros asignar por el momento, en tanto no haya ya una resolución o una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso por un lado. Por el otro lado, también queríamos anunciar al pueblo de Nicaragua y en especial a la región del Caribe nicaragüense, de que el día 23 y 24 de noviembre es el proceso de verificación ciudadana.